apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, empecé a escribir números, pero yo nunca me he considerado en realidad un autor así, habiendo tantos autores buenos. Además, yo soy esencialmente un intérprete. Dos de las canciones mías, o tres, diría yo, de las canciones mías más populares fueron escritas en un santiamén. Una de ellas es la que les voy a cantar ahora, que ya por título di. ¿La conocemos aquí mucho? Sí. ¿La aplaudimos desde hace muchos años? Me la piden siempre, sí. ¿Tiene alguna historia particular, di? Sí, yo viví ese drama, fue cierto. Ese fue uno de mi primer gran pasión, posiblemente, esa muchacha. Se llamaba Alicia, me acuerdo. Y hay otra también. El Guarapo. El Guarapo. Bueno, esa sí no la vamos a hacer hoy. Pero hay otra que se llama Cuenta mi alma, que también tiene que ver con el mismo desencanto amoroso de aquella época, de los años finales de los años 50. ¿Con Alicia también? Con Alicia. Esa fue escrita Alicia. Mi familia hizo presión para que me separara de ella, mi mamá sobre todo. Y yo me quise imaginar, porque uno cuando escribe se imagina cosas, de que ella en realidad no era tan mala como me lo decían, sino que era la gente que me... Pero yo creo que a la postre como que sí era mala.